Ya. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión especial de todos los días a través del periódico El Central, de la revista En Rayas y de Página Negra. ¿Qué? Es un chiste local, pero quería empezar así. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir con nosotros. Y hoy pues tenemos temas bastante, bastante importantes y candentes que ustedes no lo van a creer. Pero primero, saludo a mis compañeras, las guapísimas, Viridiana Lozano, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Y a la guapísima Maggie Herrera, Maggie Hernández, perdón. Ay, ¡Hola, mira, Herrera! Maggie Herrera, es que estaba leyendo algo de Lorena Herrera, que nos habían puesto un comentario. No, no. Hola, pero buenas noches a todos. Amiga, eres más, solo es más famosa Lorena Herrera, pero tú más guapa. Pues ya estamos listos para comenzar con toda la información de hoy. Otra vez, como ya es costumbre, hay bastante temas, mucho de qué hablar. Y pues seguimos con todo lo del coronavirus. Estamos ayer, ayer, perdón, Yona, que no estabas en la transmisión. Ah, no, tú sí estabas, ya no sé ni quién está, quién no está. Ayer Yona no estaba en la transmisión. Qué bueno, amigo Jonadab Cabrera, que te pudiste ir a dormir tranquilo, como mucha gente que no se ha enterado, pero para eso estamos aquí, para informarles cuál es la situación de el coronavirus, del avance de la pandemia del coronavirus en el estado de Puebla, porque la verdad es que está bastante alarmante la situación. Estamos ya en los 300 contagios diarios. Ayer les reportamos 365, si no mal recuerdo, y hoy lamentablemente tenemos otra vez 300 casos positivos en la entidad y ya son 6,591. De en 3 días superamos 1,000 casos y ahora tenemos 591 más. Vamos a cerrar, lamentablemente, la semana con 2,000 casos nuevos. Eso significaría que habríamos crecido el 100% con respecto a la semana anterior. Entonces, así es, según reporta la Federación, hoy fue el segundo día más crítico, ¿no? En todo lo que va a estar en todos estos días de la pandemia. Hoy es el segundo día que, digamos, Puebla reporta mayor número de contagios, que ya no son 250. Primero, la cifra más alta que ha reportado el estado de Puebla en cuanto a contagios ha sido de 383. Esa es, digamos, la cifra histórica de contagios que se reportan en 24 horas. Este día la Federación reporta 306 casos. Es la segunda cifra más elevada, repito, pero lamentablemente, como bien dice Fili, ya no estamos brincando de 100, de 150, en 200, ya vamos brincando de más de 300 casos que se confirman de un día a otro. Van 6,591 casos acumulados y 50, este día se reportaron 54 muertes más, lo que da un total de 879 decesos, es el acumulado hasta el corte de este jueves, y estas ya son las cifras actualizadas, lo que reportó la Federación esta noche. Seguramente para mañana, cuando son los secretarios de salud, pues ya va a ser más el número que estamos reportando ahorita esta noche. Así es, amigos, y pues esta situación del coronavirus está haciendo que se tomen decisiones sobre el regreso de la nueva normalidad, sobre todo los que hemos visto que han sido más consistentes en sus decisiones sobre las fechas y las acciones que van a tomar son las universidades. Hemos visto que ellos tienen, pues están trabajando en este consejo universitario y van tomando decisiones sobre las fechas en las que regresarán. Y una decisión muy importante que se tomó este día es sobre el examen de admisión de la Universidad Autónoma de Puebla, que se realizará hasta la última semana de noviembre se va a llevar a cabo, y van a entrar a clases solamente los de nuevo ingreso hasta enero del 2021. Mientras tanto, de agosto en adelante van a tomar un curso propedéutico, los que estén interesados, para que, digamos, no estén de ociosos en sus casas, porque ustedes saben que aquí, pues, lo que se hace es que
normalmente, pues cada ciclo escolar en la UAP inicia en agosto, no se hacen, y esta vez pues están recorriendo hasta enero porque no hay las condiciones para el examen de admisión. En el Consejo Universitario discutían la posibilidad de que pudieran entrar, de que se hicieran las clases en línea y todo esto, pero como hemos platicado aquí muchas veces, esto podría segregar a muchas muchos jóvenes que no tienen el acceso a internet, el acceso continuo a internet y a todas estas plataformas para poder hacer el examen de admisión en línea. Entonces, pues se tomó esta decisión y es una decisión muy importante porque pues la UAP es la universidad más importante del estado, Jonah. Así es, además también en el Consejo Universitario, fíjate que aprobaron que el ingreso a partir de enero del 2021 pues sea escalonado, es decir, no van a ingresar todos los alumnos de nuevo ingreso en una sola exhibición o de una sola vez todos, va a tener que ser un ingreso gradual y escalonado a fin de que se vaya normalizando la situación y para que las autoridades universitarias vayan midiendo pues cómo va el comportamiento, si es que no hay algún brote de coronavirus y pues que ya todos estén seguros, ¿no? Al momento de que pues tomen sus clases en la universidad. La verdad es que es una decisión pues muy responsable. Yo creo que fue muy complicado llegar a esta decisión, muy sui generis también, pero pues no había de otra forma, ¿no? O sea, no había otra manera de que regresaran a las clases en la UAP y sobre todo que los alumnos de nuevo ingreso, pues obviamente iniciaran pues su licenciatura, ¿no? Así es, pues eso es lo que está pasando en la universidad y una buena noticia con respecto al Consejo Universitario como para seguir en ese hilo, aunque no tiene que ver en este momento con la pandemia, es pues que regresa el equipo de Lobos WAP, se le entregó en comodato el uso de la marca Lobos WAP, perdón, y del estadio universitario, y van a poder realizar participar en esta liga. Jonah, ¿tú tienes esa información? Estoy buscando, perdónenme, es que no me sé el nombre de la liga. Es una liga nueva, ¿no? Pues es igual una liga como de estas del fútbol mexicano. Recordarán que está la Liga MX, que está la Liga, el torneo de apertura y demás. Entonces, pues el Consejo Universitario aprobó que pues se brinde el nombre de los Lobos WAP a este equipo en comodato, así como el estadio, pero además también pues el nuevo equipo se comprometió a ir incorporando a universitarios o, bueno, a chavos de las Fuerzas Básicas de Lobos, a este equipo, ¿no? Que obviamente, pues, se disputará partidos con, pues, equipos de primera división y de segunda división, y pues, con grandes equipos, ¿no? Con los mejores de México. Se entregó a Grupo Enlace, va a participar Lobos WAP en la Liga de Balompié Mexicano. Algunas de las características de este contrato que hemos revisado y que ustedes pueden revisar en Periódico Central es que se comprometen a que no va a haber recursos de la universidad erogados para el equipo, es solamente el comodato del estado universitario. Otra situación importante es que no se les entrega 100% el control del estadio, sino que la UAP lo puede y sus estudiantes lo pueden seguir utilizando siempre y cuando no se cruce con el calendario de entrenamiento y de juegos de los Lobos UAP. El rector de la universidad hizo este anuncio muy efusivamente en su cuenta de Twitter. En su cuenta de Twitter puso: hay equipos Lobos WAP en la liga, somos Balompié, es el arroba que utilizó, y esto fue votado por mayoría de votos en el Consejo Universitario, se hizo con 180 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. Para ahora la situación es, habrá que ver con la pandemia, Jonah, cuando podrían regresar los partidos de fútbol. Es hasta el semáforo naranja y sin público, ¿no? Así es. Además, pues, por ejemplo, en algunos equipos de fútbol, como en el Cruz Azul, creo que hasta en el Puebla, Cruz Azul, Santos, no recuerdo en qué otros equipos, pues ya algunos jugadores habían dado positivo. Entonces, bajo estas circunstancias, pues aún no, pues no pueden determinar bien una fecha para regresar al fútbol mexicano, porque mientras los jugadores sigan
dando positivo a COVID-19, pues es casi imposible, ¿no?, que puedan regresar. Y otra cosa importante, amiga Maggie, es que hoy se ha dado a conocer la cifra de los reos que lamentablemente han perdido la vida por pues los contagios de coronavirus, y la cifra, que ya es bastante alta, de reos que se encuentran en el CIEPA o en este penal COVID, como se le ha llamado, ¿no? Sí, hoy el secretario de Gobernación confirmó 150 casos ya de reos contagiados. Estos 150 reos no pertenecen todos necesariamente al penal de San Miguel. En Página Negra publicamos este fin de semana que de San Miguel habían trasladado 40 reos más. Sin embargo, de aquí a la fecha ya ha incrementado este número. Repito, hoy la cifra es de 150. Son 150 reos contagiados. De estos 150, 140 se encuentran en el CIEPA, el Centro de Entrenamiento Especializado para Adolescentes, que recordemos que este fue, digamos, el penal COVID, que fue adaptado para recibir a todos los reos, y en dicho lugar están recibiendo la atención médica. Los otros 10 se encuentran hospitalizados, ellos están en el hospital de Huejo 5. Todos los reos que necesiten hospitalización serán atendidos únicamente en el hospital de Huejo 5, que reportaron a las autoridades, ya está al 100% de su cupo. Lamentablemente hay 11 fallecimientos, igual de reos que pues su situación crítica les ha provocado la muerte. Y el pasado lunes, David Méndez, el secretario de Gobernación, había reportado, me parece que 16 o 9, ay, no recuerdo, ahora lo busco, pero había contagiado, había reportado, perdón, contagios de custodios de diferentes penales también. Hoy se le vuelve a cuestionar, hoy cuando se le pidió la actualización de casos, hoy se le vuelve a cuestionar cuántos custodios han dado positivo, y él ya no mencionó nada. Se entiende, son 10 custodios, ya aquí tengo la cifra, son 10 custodios contagiados. Entonces se entiende que pues los custodios o los casos de contagios en custodios no han aumentado. Damos por entendido que esto se encuentra en 10. Hay reos contagiados del penal de Tepeaca, del penal de Zacapuaxla, del penal de San Miguel, del penal de Huejo 5, del de San Pedro Cholula, y evidentemente donde hay más contagios es en el penal de San Miguel. Las cifras, pues, de igual forma van en aumento. Así es, y Yona, además, en medio de esta pandemia y de todo lo que está sucediendo y del incremento de casos exponencialmente en el estado de Puebla, pues Audi ha anunciado que ya va a iniciar ahora sí la producción. Ellos ya habían empezado a trabajar desde el 15, el 30% de sus trabajadores, supuestamente en capacitación y mantenimiento, pero el sindicato ha enviado ya un comunicado y van a iniciar la producción. Así es, amigola, pues fíjate que hoy Audi mandó un comunicado en el que dice que a partir del 22 de junio iniciarán ya su producción con el 30% de sus trabajadores, que vienen siendo entre de 500 a 1,000 trabajadores, más o menos los que entrarían pues a este funcionamiento, y además los que aún no entran o no entrarían a trabajar estarían recibiendo capacitación y diferentes talleres, pues obviamente para regresar a laborar en la nueva normalidad con todos los mecanismos de seguridad e higiene que se requieren pues para evitar algunos rebrotes. Pues es parte de lo que decía el comunicado, ¿no? Que regresan el 22 de junio al 30% de los trabajadores, y los que aún no regresen pues estarán tomando estos cursos pues para prevenir brotes al interior de la empresa, y obviamente para que sepan cómo se va a operar y cómo se va a producir pues una vez que inicien a laborar, pues por supuesto con estas medidas de sanitización que ya implementó la Bocho, que obviamente son alrededor de 100 medidas, pues tal vez Audi podría retomar estas 100 medidas de seguridad pues para que sus trabajadores igual estén seguros y para garantizar pues la integridad y la salud de todos ellos. Recordemos que, por ejemplo, en la Bocho pues ya pusieron cubículos personalizados para el comedor, para tomar los alimentos, a la entrada de el horario de entrada de cada turno les van a tomar y les están tomando la temperatura, y a los que pues
digamos que tengan la temperatura alta o como que tengan ahí alguna irregularidad, los van a estar regresando a casa. Todo el tiempo van a estar pues usando gel antibacterial, sanitizando las áreas y pues obviamente teniendo mucho, mucho cuidado con pues el manejo de las cosas. Sí, ya vimos, publicamos en Periódico Central para las personas que no lo vieron, la verdad es que sí está, pues están tomando muchas medidas. El problema que era el que decíamos es que pues no es tanto que si se vayan a contagiar adentro o no, sino el problema es la movilización, o sea, el momento en el que ellos se trasladan a los lugares de trabajo, porque son bastantes los trabajadores, obviamente, de la Volkswagen y de Audi. Y está súper curioso este tema de que los comedores ya tengan que tener aquí, pues prácticamente las barreras, como en los cafés internet de los 90s, que ves que les ponían las barreras así enormes. Y está súper curioso ese tema, ¿no? La sana distancia, las pruebas rápidas que les están haciendo en el ingreso. Pero pues vamos a ver en una semana, que es más o menos cuando se empiezan a ver si no incrementamos mucho más los contagios, y ahí sí, pues vamos a, decía el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que a ver si no te tomaba otra decisión, ¿no, Magui? Sí, él ha dicho que bueno, digamos que todo lo que él anuncia se hace válido cuando él publica los decretos. Casi a diario le preguntan al gobernador si hay condiciones, que la Volkswagen, que para reactivar la industria, las empresas de construcción, etcétera. Y él lo dijo, yo en el decreto que publiqué donde prohibía a Audi o donde a la Volkswagen, perdón, donde decía que no estaban las condiciones, ese decreto sigue funcionando y sigo ratificando lo mismo, no estamos en las condiciones. Porque, pues, contrario a lo que pensamos, digamos, ya cuánto tiempo pasó, esto empezó en marzo, los casos no van bajando, seguimos en aumento. La gente se pregunta, bueno, es que siguen diciendo que es el pico más alto. Pues sí, porque 150, 200, 300, lamentablemente los casos siguen en aumento. Barbosa ya abrió las posibilidades de que en caso de que tenga que emitir otros decretos para prohibir nuevamente ciertas cosas, pues lo va a tener que hacer, porque si no, la situación se va a seguir descontrolando. Y otro problema es que los hospitales ya están colapsando, entonces si hay después más contagios, ya no se va a tener la capacidad hospitalaria ni, digamos, el personal médico para poder atender a todos los pacientes que están llegando a los hospitales. A los hospitales COVID, tanto la situación es la misma para ISSSTE, para Salubridad, los hospitales ya se están llenando, y entonces el mandatario pues tendría que tomar otras medidas para tratar de controlar nuevamente este desborde de contagios. Sí, y mientras tanto el Ayuntamiento de Puebla, para la gente que nos está preguntando, ha anunciado que va a seguir cerrado el centro histórico, porque se están preguntando que si ya se quitó el hoy no circula y se han aligerado, digamos, esa medida, que si también se podría ya circular en el centro histórico, no, va a seguir cerrado. Y también la duda que tenían sobre el tema de los restaurantes van a seguir también cerrados, se privilegia nada más el servicio para llevar y a domicilio, no pueden atender en mesas, porque ya vimos, Jonah, que hay muchos restaurantes que siguen como confundidos. El Porfirios, por ejemplo, estaba creo que anunciando que ya va a abrir, creo que este fin de semana, ¿no? Y tal vez no tengan la información de que, pues no se puede, sigue el decreto vigente y los restaurantes tienen que seguir cerrados. Así es, los restaurantes seguirán cerrados hasta que el gobernador derogue pues el decreto anterior, en el que solamente decía que podían dar servicio para llevar o a domicilio, dado las circunstancias del coronavirus. Y entonces, como pues los casos no han bajado y por el contrario siguen en aumento, no hay condiciones para que regresen los restaurantes a brindar este servicio de comedor. Y también los propios restauranteros decían, pues no nos conviene tampoco pues abrir las terrazas si tenemos 6 o 7 mesas, de las cuales solamente van a estar en funcionamiento 2 o 3. O sea, al final, en lugar de ganar, saldrían perdiendo. Pero lo que insisten los restauranteros, pues es en el hecho de que haya piso parejo y de que también se les niegue pues la apertura y la instalación a todos los vendedores ambulantes, porque finalmente los restauranteros han cumplido al pie de la letra con todas las disposiciones de las autoridades estatales y municipales. Sin embargo, pues los ambulantes parece que hacen su propia
hacen ley por su propia mano y les valen los decretos, todo lo que digan las autoridades, se siguen instalando y pues en muchos, muchos lugares nunca, nunca suspendieron sus actividades. Pues sí, nunca suspendieron sus actividades y ahorita estamos viendo que el incremento de casos, lamentablemente, para toda la gente que nos está viendo, chicos, pues creíamos que habíamos llegado al punto más alto de los contagios la semana pasada y decíamos, tenemos el punto más alto, ya son 250, ya son más de 200, estamos en 1000 en una semana y ahora la situación se está agravando, estamos ya en 300, 350 contagios diarios y lo peor es que no sabemos si es este el punto más alto de la pandemia porque no hay nada que nos pueda decir o que nos pueda asegurar que no la siguiente semana podamos estar en 400 o en 500 contagios diarios, Jonah. Así es, yo la neta creo que estaremos llegando ya como a la cresta, pues como en julio, porque mira, mientras no se logren detectar y mientras no se logren controlar a todos estos cuates, a todas estas personas que han dado positivo y que, o que no lo saben, y mientras sigan en las calles dispersando el virus, pues difícilmente vamos a lograr llegar a una meseta, o sea, porque pues, siguen como si nada. Entonces, Maggie, y justamente, ay, perdón, Jonah. No, está bien, está bien. Y justamente hoy publicamos, Maggie, en nuestra nota de 8, este reportaje sobre la Margarita, que está pues prácticamente colapsado con el ingreso de pacientes COVID. Si nos puedes platicar más o menos cómo está la situación. En Periódico Central y Página Negra pueden ver las fotografías de las pruebas desde lo que nosotros estamos platicando. Ah, antes de hacer un comentario para los que están preguntando si el centro ya se puede abrir o no, yo personalmente considero que esta medida es totalmente inútil porque no pueden entrar los autos, pero hay fotografías que muestran que el centro histórico ya está súper lleno, más cuando es quincena te vas a parar por allá, o las fotos que hemos hecho, las transmisiones, está súper lleno, o sea, no pasan coches, pero igual toda esa zona del centro histórico está totalmente llena, ya no hay nada de sana distancia, incluso ya gente sin cubrebocas, y pues bueno, mientras esto siga pasando, evidentemente los casos van a seguir en aumento, y sí, hoy publicamos pues justamente algo que ya se veía venir, que el Hospital de la Margarita ya está colapsando. Esa información que nosotros obtuvimos por el propio personal de dicho hospital, obviamente no podemos revelar sus identidades, aparte de nada más, es una persona a la que nos importa, son varios los trabajadores que nos han pues proporcionado esas fotografías, esa información. Inicialmente, solamente el segundo piso fue adaptado para atender a pacientes COVID, pues como el segundo piso se llenó, adaptaron el tercer piso. Segundo y tercer piso ya son exclusivamente para atender a pacientes COVID. Ahora, las personas, lamentablemente, que llegan a estos pisos, más en el segundo, es porque están muy graves y casi todos están con ventilador, es decir, todos los pacientes que se tienen en esta zona, pues ya están en un estado bastante crítico. Y aunque suene un poco feo, pues por aquí se muere uno y sale y por aquí entra otro, porque lamentablemente sí ha habido muchos decesos. También altas, también hay que mencionarlo, pero por aquí se va uno y por aquí entra el otro. Dado que ya no caben los pacientes, ahora el área del choque, donde solamente son dos cuartos, dos camas, ya se tuvieron que meter dos pacientes en cada cuarto. O sea, ya hay cuatro pacientes en esta área de choque donde solamente debería haber dos. El famoso triaje respiratorio, que es como el urgencias solamente de vías respiratorias. O sea, si tú te sientes mal, si tienes síntomas, llegas a esa área que es como urgencias y ahí te van a decir, bueno, sí, es posible que tengas COVID o no, o te mandan a tu casa. Digamos que ese es el primer filtro. En esa zona tienen espacio solamente para 10 personas, para recibir a 10 personas. Pues como ya no se dan abasto, metieron a dos por cada cubículo. Evidentemente ya no respetan la sana distancia. O sea, digamos que entra una persona que no está contagiada, pues posiblemente te va a contagiar porque ya no tienen ahí con todos los que tal vez sean positivos. Y, pues, bueno, aunque el personal lo está, digamos, está dando el máximo para tener controlada esta situación, tan solo el lunes tuvieron 80 ingresos en esa zona, o sea, en ese lugar que es para 10 camas, que ya metiéndole mucho caben 20, el doble, bueno, pues el lunes tuvieron 80 ingresos en esa zona,
Los pacientes ya están en las sillitas, en los pasillos, en las banquitas que se ponen ahí en los pasillos. En el área de enfermería, adentro, digamos, hay unos cuartos que son exclusivos para el personal, pues ya también ahí metieron a los pacientes. Y yo he leído muchos comentarios de personas que nos dicen, es que esta es la situación que se tenía la Margarita desde que San Alejandro cerró. O sea, no es por COVID. Ok, entonces, ¿cómo va a estar la situación si el hospital de la Margarita ya de por sí tenía un problema de hacinamiento y ahora le metes más del doble de pacientes que son únicamente de COVID? Entonces, imagínense cómo está la situación. La zona fue dividida. O sea, si tú llegas a urgencias por, digamos, un dolor de posible apéndice, es un área distinta a que si tú llegas a urgencias por vías respiratorias. Entonces, el hospital ya, de verdad, ya no caben las personas porque están dividiendo para atender a las personas que van por otra situación porque sí se siguen atendiendo. Y otra zona, pues es para los pacientes de COVID, pero ya no hay dónde meterlos. Y lamentablemente el anexo que está siendo construido en el estacionamiento y que iba a ayudar a desasolvar, ahí se iban a meter a pacientes, pues todavía no está listo y entonces la situación en el hospital de la Margarita está totalmente crítica, el hospital ya está colapsado y lamentablemente vemos que los contagios siguen en aumento. Sí, y también les publicábamos hoy el tema del ISSSTE, de la delegación del ISSSTE en Puebla, que está ahí por la Avenida Juárez en la colonia Amor, en donde ya se han detectado 3 contagios del personal. Mañana vamos a llevar más información al respecto. Ya hemos contactado a una de las personas que están contagiadas porque vemos que el ISSSTE está difundiendo una versión de que no es así, de que tienen todas las medidas de seguridad, pero de verdad no saben la gente que nos ha escrito para contarnos realmente cuál es la situación, para confirmar estas versiones de que si les han dado un cubrebocas ha sido mucho, ¿no? No están cuidando al personal y los están obligando a seguir yendo a trabajar y citan alrededor de 50 personas diarias para los préstamos. Por supuesto que no es sana distancia, es mucho contacto con las personas en el exterior y pues esto está teniendo consecuencias, Maggie, también. Sí, hoy publicamos, justamente lo que tú comentas, 3 contagios ya confirmados, aparte hay muchos sospechosos, tenemos entendido que ya comenzaron a hacer pruebas rápidas, que hoy el gobernador dijo que si ya están avaladas, digamos que no son del todo confiables, pero bueno, el ISSSTE después casi nos desmintió, nos dijo que solamente había un caso confirmado y uno sospechoso, y pues que ellos a los trabajadores les han dado todas las medidas, pero pues que nos contactan los trabajadores y mañana le vamos a responder nuevamente al ISSSTE para decirles que no es cierto. Digo, ¿quién más? Los trabajadores que son los que están viviendo eso, que son los que pueden contar y decir la situación en la que se encuentran. Entonces mañana le vamos a dar seguimiento a este tema para que estén al pendiente de Página Negra, de Central, y esto es del ISSSTE, para que vean que en todos lados la situación es la misma. Oye, Maggie, y para terminar la transmisión, no quisiéramos irnos sin un tema muy importante, que es este feminicidio de Gardenia y de la pequeña Dulce. Ya hay 4 detenidos, y lamentablemente no el responsable del la expareja o la persona esta que incluso la secuestró hace 3 meses, sino hay 4 detenidos hoy por este feminicidio, Maggie. Sí, lo publicamos ya en Página Negra. Como bien comentas, hay 4 personas detenidas por este doble feminicidio de Gardenia, y su hija de 11 años de edad. Las 2 mujeres que fueron encontradas calcinadas adentro de un automóvil el pasado 11 de junio en Acajete. Entre estas 4 personas detenidas se encuentra el primo del principal sospechoso y un menor de edad. Que evidentemente su nombre no ha sido revelado, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado, digamos, la versión oficial de si a ellos se les podría acusar por complicidad, por ser coautores materiales. No sabemos exactamente cuál es su participación en este feminicidio. La detención ocurrió hoy cuando esas 4 personas se encontraban en la empresa de tractocamiones que tiene el principal sospechoso, que es Alonso. Hoy la familia de las víctimas reveló que hace 3 meses Alonso privó de la libertad a Gardenia a punta de pistola. Ella logró escapar, pero la amenazó de muerte y pues al parecer sí cumplió
su promesa. Barbosa hoy dijo que ya estaban muy, que ya lo iban a detener, que ya estaba identificado, casi casi que ya estaba esclarecido este doble feminicidio. Evidentemente todo apunta a que el responsable sí es él, la expareja sentimental de Gardenia, pero a pesar de que ya hay orden de aprehensión, pues no ha sido detenido, y ahorita yo no creo que los esté esperando sentaditos en su empresa. La verdad es que ya le detuvieron a 4 de sus trabajadores, pero esperemos pues que la fiscalía nos dé la noticia pronto de la detención del principal sospechoso de este pues crimen de verdad muy lamentable. Les repito, entre los detenidos se encuentra un menor de edad, lamentablemente. Pues ahí es la información del día, chicos. Acuérdense que estamos transmitiendo de lunes a viernes a las 9 de la noche para el tema de coronavirus y otros temas importantes del estado de Puebla. Aquí en la transmisión le pueden escuchar para que les lleguen las alertas cada vez que estamos transmitiendo, y sigan nuestro contenido en Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas. Adiós, chicos. Adiós, Magui. Adiós, buenas noches a todos. Hasta mañana, cuídense mucho. Bye. Bye.